No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el 19º domingo del año. El tópico de la liturgia es: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Era el Señor que se dirigía a Pedro, que estaba dudando de él. Se dirige también a nosotros, que somos hombres de poca fe. La primera lectura es acerca de la revelación de la presencia de Dios y su poder. Yahvé Dios se manifiesta a Elías de una manera diversa a la de los dioses paganos y a la de los israelitas que estaban acostumbrados. En el Evangelio tenemos la revelación de Dios por medio de Jesús, el Señor del mar, dando su propio poder divino a los seres humanos. En la segunda lectura podemos ver a Pablo, que tiene que enfrentar muchas dificultades, y fue salvado por Jesús, que le tendió la mano, como lo hizo exactamente con Pedro y como lo hace exactamente con nosotros. Hoy vamos a ofrecer esta Santa Misa por el descanso eterno de Felipe Rodrigo Alania, cumpliendo 3 meses de fallecido, de parte de su esposa Nancy Alania e hijos Noeli, Allison y Philip. Por el eterno descanso de Luzdari Guerrero González, de parte de Jorge Alexander Melo y familiares. Por el eterno descanso de Plácida Josefina Ramos y José Benjamín Juan Sandoval, de parte de la familia Herrera Sandoval. Por el eterno descanso de Henry Hernández, de parte de su esposa y amigos. Por el eterno descanso de la señora Pilar Magallán, 6 años de fallecida, de parte de sus hijos. Por el eterno descanso de la señora Ana María, de parte de su esposo e hijos. Y el alma de Ian Ávila, recordándolo en el día de su cumpleaños, de parte de sus papás y hermanos. Por las benditas almas del purgatorio. Por el eterno descanso de Ángel Bruno Ávila, de parte de su hijo y esposa y familia. Por la salud de Verónica Acuindo, de parte de su esposo y familia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vengamos delante del Señor con gran humildad, pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partió las montañas y resquebrajó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Con el manto y salió de la entrada de la cueva. Palabra de Dios.
salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor insensate tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y los de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción. Y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Vamos a tener un comentario a cada una de las lecturas para ver cuál es el mensaje de cada una. Y al final, cada uno puede sacar su propia conclusión. En la primera lectura, Elías vivió en el siglo IX antes de Cristo, cuando el rey Omri había convertido a Israel en una nación muy poderosa, pero permitió a su hijo Ahab que se casara con Jezabel, la hija del rey de Tiro, quien introdujo las costumbres de su propio país y buscó de desarraigar la fe de Israel en Yahvé Dios. El profeta Elías protestó contra esta colonización cultural, en que mucha gente estaban abrazando las prácticas religiosas de la nueva reina y Jezabel quería matarlo. Por lo tanto, Elías tuvo que tomar refugio en el monte Horeb, donde él vino a reconocer la presencia de Dios, no por el viento estruendoso o por un poderoso temblor de tierra o por un fuego devorador. La manera de pensar no era correcta, porque era una mezcla de paganismo y superstición. Porque Baal, el dios de Jezabel, se manifestaba en medio de relámpagos, tormentas, temblores de tierra, lluvia y en la fertilidad de la tierra y del ganado. ¿No hay cristianos hoy día que adoran a un dios como a un dios pagano? ¿Un dios que castiga y premia, que manda enfermedades y adversidades? Ese no es el dios de los cristianos, porque Dios nos ama. Dios nos perdona, Dios no nos castiga, Dios no nos condena. Nosotros no podemos seguir siendo creyentes por interés de que, por ejemplo, automáticamente vamos a adquirir un campo, un carro, o que queremos ser más afortunados, o que conseguiremos un mejor trabajo, de que no nos enfermaremos, de que viviremos más años y tendremos niños más sanos, etcétera. En la segunda lectura, Pablo nos está diciendo que él ha estado bregando a llevarles Cristo a sus paisanos los judíos, pero sin éxito. Él nos está diciendo que él está listo a sufrir condenación y a ser separado de Cristo si esto pudiera ayudarlos a sus hermanos, los israelitas, a que se conviertan. Ellos han recibido muchos privilegios de Dios, y Cristo es un hijo, un descendiente de Israel, pero ellos permanecían siendo desagradecidos con Dios. Aún miembros de nuestras familias, de nuestros seres queridos y amigos, hoy en día se rehúsan de aceptar a Cristo. Son también desagradecidos. Se rehúsan de aceptar a Cristo, el Evangelio y la vida cristiana. En el Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos de irse sin él, y él los sigue de noche de una manera extraña, que hasta lo vieron como un fantasma.
Los discípulos tomaron mucho tiempo para cruzar el lago. Cuando ellos vieron al Señor, ellos pensaron que era un fantasma. Como el Señor los animó, Pedro tomó valor y le pidió al Señor de permitirle caminar sobre el agua. Pero por miedo y por falta de fe en el Señor, él se estaba hundiendo. Mateo les está diciendo a los discípulos que Jesús estará siempre con ellos y que ellos no deberían tener miedo o dudar del Señor o faltar de fe. El mar era para la gente de antaño el reino del mal, del demonio, el enemigo de la gente. Dios es el maestro del mar y podía calmarlo y caminar sobre las aguas. Los discípulos reconocieron a Dios que se había revelado a sí mismo en la persona del Maestro, y esto fue solo después de la Pascua, después de la resurrección, cuando Él no estaba más con ellos en forma humana, cuando ellos estaban solos, cuando la comunidad cristiana estaba siendo sacudida y perseguida y teniendo divisiones y tensiones intensas e internas. Fue solamente después de la resurrección que ellos pensaban como si estuvieran viendo a un fantasma. Y entonces ellos se dieron cuenta de que el Maestro no los había abandonado, que Él estaría siempre con ellos de una manera diversa de presencia, no una presionando contra fuerzas superiores, confiando solo en sus propias fuerzas y poder. Los discípulos no deberían nunca tener miedo, porque el Señor resucitado en tiempos difíciles tenderá su mano y les dará fuerza, pues Él está siempre con ellos. Comenzamos nosotros también nuestro caminar sobre el agua del bautismo, y después de algún tiempo nos olvidamos de Jesús, perdemos la fe o dudamos, y empezamos a pensar que podríamos hacerlo todo por nuestra propia cuenta. Y cuando solamente sentimos la necesidad del Señor resucitado, cuando nos damos cuenta de que nos estamos hundiendo nuevamente en nuestros pecados, en nuestros malos hábitos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre,
Muchas veces andamos buscándote en lugares o situaciones donde no te encuentras. Y otras tantas te acercas a nosotros y no te reconocemos. Danos esa gracia de reconocerte en los demás, en la Eucaristía, en la Iglesia. Hoy nuestra súplica es, Padre, hazte presente en nuestra vida. Padre, en estos tiempos de su sobra, para la barca de Pedro, ilumina y sostén a nuestro Papa y ven a gobernar. Engrandezca tu Iglesia como faro del mundo, oremos. Padre, alivia y da consuelo a los enfermos, a los que pasan necesidad, a los que viven solos y lejos de su tierra, para que encontrando hermanos que les acompañen, recobren pronto la alegría que da superar estos momentos difíciles, oremos. Padre, te pedimos por aquellos que te buscan en lugares que no estás, para que reconociendo el Evangelio como tu palabra y a Cristo como nuestro Salvador, suban a la barca de Pedro y donde tu Hijo da a todos aquello que, que necesitamos, oremos. Padre, te pedimos por todas las familias cristianas, para que en este momento de zozobra se acuerden de pedirte auxilio y no tarden en socorrerlos, oremos. Padre, en este tiempo de verano, haz que todos aquellos que vivimos de la Eucaristía Dominical encontremos en ella la fuerza para nuestro caminar diario, oremos. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras intenciones particulares que exponemos en silencio. A la misericordia divina y por la felicidad y sosiego de todos los miembros de esta comunidad, oremos. Padre, hazte presente en nuestra vida. Danos, Señor, todo lo que te pedimos, no por nuestros méritos, sino por tu misericordia y ternura de Padre. Y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que nos prometió que nos darías todo lo que pidiéramos en su nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de leer el boletín para ver cuál es la información. Aquí delante tenemos la imagen de nuestra patrona, Santa Rosa de Lima. Porque el viernes 14,
comenzaremos la novena. La novena la vamos a hacer durante la misa. La integramos al rito de la misa. Y también será transmitida en vivo, que todo el mundo la puede ver y oír si no viene acá. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un feliz día. Love.